somos una editorial muy pequeñita de Granada, nos llamamos Almet Ultramarina, estamos especializados en temas históricos y bueno, pues ha sido el boca a boca. Tres mujeres son las que llevan las riendas de esta historia de Isabel de Solís Soraya. Pues, ¿qué os puedo decir de La Uña Rota? Me ha encantado cuando he llegado esos títulos, esas portadas tan contemporáneas. El próximo proyecto que estamos preparando es un libro de Joseph Conrad. Vamos a recopilar en un solo volumen todos los prólogos que escribió su propia obra. Y digamos que es un libro interesante porque habla de obra y de vida y cómo escribió esos libros, esos cuentos, esas novelas. Es una editorial de Lima, Perú, que se llama Los Libros Más Pequeños del Mundo. Hace 40 años que está en el mercado. En la actualidad tenemos 300 títulos diferentes para todos los públicos. La mayoría son una recopilación de enseñanza, de sabiduría, de reflexiones, de forma de ver la vida de 3.000 hombres notables de todos los tiempos. Y tenemos aquí desde un Quijote que vale 600 euros hasta uno que vale 18.000. Esa es nuestra especialización. Además, pues tenemos otros libros numerados, lógicamente. Pero vamos, tenemos verdaderas joyas en Quijotes. Mal. No puedo decir que bien porque va mal este año. No, pues no puedo decir otra cosa. Creo que me iré para Granada cargada de unos cuantos títulos de Uña Rota.